pasado. No, y la cantidad de animales, ¿no? Que nos hacen al revés, nos están mirando. Kisi, ¿dónde? No lo veo. Aquí, hagas para atrás, mira. Ya se fue. Ah, ya se fue. Su pechito amarillo. Ah, sí, sí. Quiere salir en el video. Hay un montón. Soy bien padre. Está lleno de tesoros y uno de sus tesoros son los tesoros naturales. En esta ocasión me encuentro en el volcán Pico de Orizaba. Los invito a ver el siguiente video. Pues bien, amigos, es así como comienzo pues a compartirles este magnífico lugar, este majestuoso lugar que es la cordillera del volcán Pico de Orizaba. Aquí podemos ver los riachuelos que se crean por el deshielo del volcán, sus paisajes, su camino. Es un hermoso lugar, ustedes pueden verlo. Amigos de Hack Detector, pues ya nos encontramos llegando al refugio Piedra Grande y pues bueno, continúen viendo este video. Soy José Aguayo. Chicagua, ahí está. Buen amigo chef. Sí. ¿Cómo te llamas? Eleazar. Erasto, nuestro guía. Quat, Chicagua. Claudia, Zicker, conocida en YouTube. Kika. Kika. Chicagua. Pues continúen, vamos. ¿Qué tal, vamos amigos, a seguir adelante. Estamos en el escape. Estamos llegando al albergue Piedra Grande. Quiero mostrarles un poco de lo que está a mi alrededor. Pudimos llegar hasta esta altura en la camioneta y estamos a unos cuantos metros de llegar
a este que es el refugio, y esto ya es la cima del volcán. Esto que ustedes ven aquí es el refugio y estamos a una altura de 4217 metros. La vista es increíble. Ustedes pueden ver cómo cambia el clima. Afortunadamente no estamos encontrando viento. Y pues bueno, vamos a continuar a llegar a este refugio para emprender una caminata a la cima. Bueno, ya estamos en el refugio, Piedra Grande del volcán Pico de Orizaba, y pues vamos a conocer el interior. Estamos viendo que es una especie como de cabaña y tiene una vista impresionante. Y tenemos a unos compañeros que igual vienen a hacer alpinismo, algunos llegan en moto, como pueden ver. Vamos a ingresar. ¿Sí? Aquí tenemos al buen amigo Erasto, nuestro guía. Hola. Amigo, ¿cómo se llama aquí? Platícanos un poco del lugar. El albergue Piedra Grande, 4278 metros a nivel de mar. Y bueno, aquí normalmente todos los alpinistas duermen para agarrar fuerzas. Y también comen y una botanita, lo que sea, para posteriormente en la madrugada subir hacia la cima. Perfecto. Aquí nos acompaña nuestro amigo Chef, que es su primera vez que viene. Así es. ¿Y cómo ves, amigo? ¿Cómo te has sentido? Bastante bien. Espero poder cocinar a gusto porque sí está haciendo frío. ¿Verdad que sí? Hay que comer rápido. Va que va. Pues vamos a ponernos entonces. Allá arriba tenemos a Chicagua, nuestro buen amigo. Ahí tenemos a Erika, tenemos a Claudia, y ahí están apartando lugar y el resto. Pues bueno, déjanos. Ahí están, miren nada más. ¿Cómo se sienten, amigos? ¿Qué cuentan? ¿Cómo ven? ¿Cuál es su impresión? Impresionada del refugio. Ya quiero llegar a caminar a los nidos. Tengo hambre. Sí, ya, ahorita vamos. Ese chef que no se apura. Sí. Comida de altura. Clau, ¿tú cómo te sientes? Bien, es interesante la aventura, mucho paisaje, muy bonitos antes de llegar. Convives con la naturaleza y al 100%. Si la sabes apreciar, encontrarás cosas más increíbles. Muy bien, y Chicagua. ¡Chicagua! ¿Tú qué nos cuentas? ¿Cómo ves? Yo creo que estaba bastante bien el refugio, es un lugar seguro. Es un lugar seguro, es un lugar muy acogedor, muy buena temperatura, que con muy poca protección puedes dormir a gusto. Perfecto. Pues vamos a comer, vamos a continuar, porque vamos a subir al volcán Pico de Orizaba. Aquí tenemos también a unos compañeros ahora de montaña. Platíquenos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, disculpen que nos moleste. ¿De dónde vienen ustedes? De Pachuca. De Pachuca. Hombre, excelente. ¿Cuándo llegaron? Van llegando igual. ¿Y cómo se sienten? ¿Qué tal? Perfectamente. ¿Sí? ¿Van a subir? ¿Cuál es el plan? Perfecto. Hombre, pues que les vaya bien y por aquí nos estamos viendo. Gracias. Pues bueno, vamos a continuar. Y pues vamos a salir. Para llevar el agua y no se congela. Ajá. Ah, ya. Y a las demás cosillas. Ahí se conserva, no se congela. Ahí no se congela. ¿Cómo se llama? De ataque. Mochila de ataque. Órale. De hidratación igual. Va. No, hombre, amigos, para mí esto es un mundo nuevo y la verdad me está gustando este show del montañismo. Muy padre. Este cual que no invitaba. Esta es nuestra vida. Bueno, aquí tenemos ya al chef. Ya nos está preparando aquí este. Aquí una pequeña comida, un sándwich. Sándwich hawaiano. Ah, déjenme decirles que le decimos el chef, pero no es sobrenombre, es porque realmente es chef. ¿Verdad? Así es. Hombre, y pues platícanos dónde podemos encontrar. Haz tu comercial, amigo, ¿dónde tengo mi página, ajá. Se llama Bocadito de Caramels, en Facebook. Ajá. Ahí me pueden encontrar como El Zar Medina. Ajá. Igual ahí tengo varias fotos. Ajá. Me gusta mucho lo que es el mukimono, la escultura en hielo. Y pues de todo, guisar, pastelería, repostería. Ajá. Ahí tenemos mucho. Perfecto, hombre, pues ya ven, amigos, aquí están, vean lo que está preparando. Yo no entiendo por qué vino, pues le gusta el arte en hielo, pues aquí hielo es lo que le va a sobrar. Pues bueno, pues ahorita vamos a subir, allá vemos ya unos compañeros por allá ya con sus tiendas de campaña. No, está fregón, como dice el buen amigo Erasto,
otro mundo. Pues continuamos. Bueno, pues estamos a punto de subir al volcán Pico de Orizaba. Pues aquí ya nos estamos preparando. Antes de subir, quiero comentarles que para mí esto es completamente nuevo y diferente. Un buscador de tesoros, ahora, pues haciendo alta montaña. Pero déjeme comentarles que me siento seguro porque voy muy bien acompañado con gente que tiene ya mucha experiencia. Y pues bueno, yo estoy seguro que vamos a tener un gran éxito. Aquí como pueden ver ya están listos, estamos preparando. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos va. No puedo negarlo, no sé si son nervios, es emoción, no sé. Pero pues el hecho de ver a mucha gente ya congregada, porque es alto, cuando llegamos había poca gente. Entre más pasan las horas, llega más y más gente. De verdad esto es increíble. Para mí esto es un mundo, una actividad nueva. Pero estoy viendo que pues como lo acabo de decir, ¿no? Es algo completamente pues diferente, pero muy, muy bonito. Me está gustando. Pues bueno, sigan viendo este video. Hasta luego. Soy amigo servidor, José Guayo, Jack Detector. Pues bien, amigos, comenzamos a ascender. Y pues, como pueden ver, esto es parecida de película. Veo algunas cruces. La Legión Alpina de Puebla, a la memoria de sus compañeros caídos en el Iztaccíhuatl, desde noviembre de 59. Pues bueno, los compañeros ya comenzaron a subir. Y esta es la panorámica. Pues bueno, amigos, pues vamos a continuar. Vamos a subir al volcán Pico de Orizaba. Pues espero se suscriban a mi canal, me sigan en las redes sociales. Estaré compartiendo imágenes de esta travesía. Pues amigos, ya estamos llegando a una altura de 4800 metros sobre nivel del mar. Un poco sofocado, pero quiero comentarles que al menos yo me he dado cuenta que tú caminas, subes, yo siento como que se me baja la sangre, pero te detienes, tu corazón empieza a latir, te controlas, es como que si no te cansaras y vuelves a caminar, y así sucesivamente. Y pues bueno, ya estamos llegando a la zona donde ya comenzamos a ver pues nieve, hielo, y eso me reanima a seguir adelante, porque ya estamos llegando al objetivo. Seguimos adelante. Bueno, amigos, pues ya estamos a otra altura, ya no sé ni de cuál, pero acabamos de hacer un pequeño descanso. No sé cómo me habrá visto aquí nuestro guía, me sugirió que tomara un poco de agua, comí un poco de chocolate, yo me siento tranquilo, pero vamos a continuar. Aquí podemos ver a nuestro guía, Erasto, allá tenemos a Cuat, a Kika, a nuestro buen amigo Chef, y pues estamos aquí haciendo un pequeño descanso. Allá, como ustedes pueden ver al fondo, pues ya se ve, amigo, ¿dónde estás? Ya se ve la nieve. Pues vamos a continuar. Bueno, amigos, estamos llegando a los nidos, estamos a 4800 sobre el nivel del mar. Como ustedes pueden ver, ya estamos en la cumbre y vamos todavía a continuar. De este lado, bueno, ya me ganó la nube, pero tenemos una pared completamente roja. Pero voy a tratar de compartirles imágenes, y gracias por seguir este video, una aventura más de Jack Detector. ¿Qué tal, amigos? Estamos con David, que nos encontramos en la zona de los nidos, en el Pico de Orizaba. 23 años. Tiene 23 años, lleva 10 días.
y le faltan 2 semanas más. ¿Estamos a qué altitud? 4,750. 4,750. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en la montaña? Llevo 10 días, David. David Díaz Real. Llevo 23 años. 3 años. Pues llevo 10 días aquí y voy a estar, yo creo que 2 semanas y media más, aproximadamente. Ahorita podría estar hirviendo el agua aquí. Ahí va. Y pues... La familia, ¿qué te dice? Hablemos de la familia, ¿por qué entiendo? Los jefes. Los jefes. La jefa, ¿qué más preocupona? ¿Qué onda? Pues la jefa se preocupa, pero ya, o sea, ya se le, ya es hábito de que me vaya a hacer mi locura. Entonces ya lo acepta. Y hasta cierto punto lo disfruta, estoy seguro. Se preocupa, pero también le gusta que nos haga lo que le gusta. ¿Tu papá son montañistas? No, y bueno, mi papá es scout. Fue scout. Perdón, me interrumpa. Oye, ¿qué sí, tú síguele, que llevas 10 días en la montaña. Obviamente vienes de la ciudad de las montañas, Monterrey. Pero sí, es bueno. Pero ciudad, como quieras. Sí, exacto, vienes siendo ciudad. No está así. Sí. Pues volteas y allá ves, ¿no? Vete. No, y aquí... 10 días, ¿qué buscas de 10 días? ¿Qué has encontrado en 10 días? Pues... No había pasado... Chicago, ¿qué gusta conocer? Lo mismo digo. ¿Es tu compañera? Vientos. Claro que lo somos. Sí, ya, este es mi cuarto, ¿de qué lado duermo? Esa no te la esperabas, compa. Sí. ¿Me recuerdas de mí? Sí, le gusta mi chamaco. Sí, me vas a hacer llorar, pero sí. Bueno, luego, ¿qué más? Sí. Y pues les comparto que, o sea, realmente las redes sociales siempre me han valido madre. Y ahorita les estoy comenzando a mover para transmitir lo que soy y lo que me gusta. Y lo que, o sea, me gusta mi vida y me gusta ver la vida de esta forma. Y pues lo quiero transmitir. ¿Cómo? ¿Si las redes sociales te valen madre? A través de las redes sociales, porque estoy comenzando a utilizarlas. Eso es lo que iba. Estoy comenzando a utilizarlas. Para pues tratar de influir un poco en las personas en ese aspecto, ¿no? Y estás bien chavo, puedes jalar. Oye, puedes jalar positivamente a mucha gente. Ahorita dijiste, mencionabas así como... lo estoy volviendo mi estilo de vida, ¿no? Es como, la gente a veces como decir, ay, voy a estar allá arriba y acampar y la subida y todo eso, es como, ay, voy a ir hasta allá. ¿O no te ha tocado así entre tus amigos o así tus compas más cercanos que no les lata tanto la montaña que te digan, y qué chingados baja? Y los has intentado llevar y dicen, ay, esto es muy cansado, es muy aburrido. ¿Así? Al contrario, de hecho la gente está recibiendo, o sea, me dice que los inspiro muchísimo y eso. Inspiras mucho. ¿Tienes amigos? ¿Eh? ¿Tienes amigos? Amigos, sí, no sí, conocidos, sí. Conocidos no tenemos un chingo. Sí, 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 claro. Pero amigos que digas, a de ver, hermanos. Tengo, carnal. Tengo familia de no sangre directa, sí. Uh-huh. Tengo okay, amigos sí, muy buenos. Sí, sí, sí. Y doy gracias por eso. ¿Agua, sí? Sí, o sea, en verdad, hay un grupo de amigos muy chingones. Muy. Y pues también, o sea, tienen mentalidad muy chingona en el aspecto de positividad, de naturaleza, pues creo que eso básicamente. Y pues estamos tratando de hacer una comunidad con eso. Uh-huh. Y pues cada vez va creciendo más. Sí, están invitados. La pregunta del millón. La pregunta del millón y que todo lo mueve. Bueno, es mi pregunta del millón o la pregunta de día del millón. La pregunta del millón, porque mucha banda nos va a ver. Todo mundo, y díganme si no, van a decir, ah, ¿cómo le hace? Yo te voy a hacer esa pregunta directo. ¿Cómo le haces económicamente para hacer de esto tu estilo de vida? Ok, pues estuve trabajando como por 2 años, o más o menos. Y... pues acabo de renunciar hace como un mes. Chicago. Porque por eso es tu estilo de vida. Sí,
Sí. Y pues entre mi papá, que me apoya, y yo, invertí en ciertas cosas que pues es una inversión a largo plazo, ¿no? En buen equipo. Claro. Y pues para estar de un lado para otro, ¿no? Y eso básicamente. Yeah. ¿Qué te trajo aquí al Pico de Orizaba? A lo mejor ya lo mencionaste, pero yo no escuché. Pues, ¿por qué te trajo aquí? Aquí, a las montañas. Porque este es un lugar muy especial. Vine hace como un mes y me enamoré pues, de los paisajes, me enamoré de la cima, de la nieve. Está increíble. y qué bonito mi madre. Y también el hecho de que sea un lugar muy alto, de hecho el más alto de México. Yes. Me llama que, o sea, siento que los entornos así duros me hacen crecer, me hacen ser más fuerte físicamente, pero también mentalmente. A huevo. Y pues eso es lo que me llama a este lugar, que es un lugar hermoso pero duro a la vez, y pues puedes tener un crecimiento increíble. Y pues siento, así me lo decía mi intuición, que viniera aquí. Yeah, chingón, carnal. Chicagua, gracias por compartir. Gracias. Ay, a ustedes. ¿Cuáles son tus redes sociales o tu Instagram? Mi Instagram es David E Villa 97. David Villarreal es David E de Ernesto Villa de Villarreal 97. Yeah. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 años. ¿Y de dónde vienes? De Monterrey. Mira. Nada más para que ustedes vean. Un joven ejemplo de la ciudad de Monterrey. Amigos, esta es una historia más. Tenemos el lado derecho de una chihuahua, serpiente de fuego, y va con rumbo a dirección al cráter. Va subiendo, va a dar la vuelta, se encontrará con el cráter. Para entrar a su mundo. ¡Wow! ¡Viva! Está la serpiente, la Cihuacóatl, yendo hacia, apuntando hacia el cráter del volcán, y el Mictlantecutli frenándola. O el Mictlán, parece una calavera con un pedernal en la nariz, pero con cuerpo serpentino. Miren qué bonita. No, sí, no mames. Banda, estamos en una aventura más aquí en el Pico de Orizaba. Estamos en la zona conocida como Los Nidos. Los Nidos aquí abajo donde están los compañeros, todo esto. Está padrísimo. Y acá atrás de mí está esta punta. Increíble también, cambia de color, se pone rojiza cuando le dan los rayos del sol. Conocida como el sarcófago. Increíble. De aquel lado también está lo que creemos que es una serpiente de fuego, una xicoatl, esta pieza. Hace unos efectos tremendos cuando se va metiendo el sol, porque hacia atrás está el poniente. Le da el sol en los ojos, sus ojos, y sus ojos se iluminan, se prenden, y más sabido a la figura de la serpiente. Es todo un placer estar de ese lado. Chicagua. Bueno, pues ya estamos en un lugar bastante respetable, diría yo. Ahí estamos viendo a la amiga Kika. La verdad se está, bueno, yo no sé, no conozco de esto, ella tiene la experiencia, sabrá lo que hace. Pero la verdad yo lo veo como que de mucho riesgo, ¿no? Esperamos que todo salga bien. Oh, sí, está cabrón. Está peligroso. Bueno, yo no conozco de esto, pero está peligroso porque puede resbalar, caer. Venirse todo esto, es una caída así un poquito larga, que ojalá y no, ¿verdad? Pero bueno,
vamos a evitar los nervios. Mejor platica mi amigo Erasto, ¿cómo estuvo eso de que un norteamericano, compañero alpinista, lo rescataste, verdad amigo? Lo que pasa que hay mucha persona que por tener los recursos a veces adquiere o renta el equipo, pero no tiene la experiencia y a veces es un error muy grande. Ese amigo subió con todo el equipo necesario, pero por falta de experiencia no conoció lo que es el hielo seco, el hielo duro, y tuvo un resbalón ahí y se trabó su crampón, cosa que hizo que su pie se quebrara y pues quedó inmovilizado y prácticamente allá arriba en el laberinto pues está muy crítico, ya a una temperatura muy baja, ya quería agarrarle a hipotermia, cosa que pues ahí le echamos la mano en cuestión de abrigarlo, darle un chocolate para reanimarlo y estar con él en lo que llegaba el grupo de rescate, de socorro alpino. Así es, y bueno, me platicaba acerca de precisamente la hermandad, ¿no? Aquí se ve esa humanidad, ¿no? La calidad humana, ¿cómo puedo llamarlo? O sea, sino hermandad, ¿no? Sí, de alpinistas, ¿no? Porque sí, un abrazo sincero, que te vaya bien. Venga, si se puede, de corazón se lo dice. Así es. Y el ejemplo está como, por ejemplo, aquí el amigo David, que en cuanto nos vio, nos dio una buena recibida y nos empezó a platicar que tiene 10 días acá y nos platica así como que si ya nos conociera, ¿no? Y ahí se ve, ¿no? Ahí se ve que hay unidad, ¿no? Que hay conexión, las vibras. Exacto. El mismo sentir con la montaña. Exacto. No, está muy bien. Algo que nos quieras decir, amigo, a la gente que nos ve, que no sabe qué es el alpinismo, algo que nos quieras decir. Igual, si gustan y quieren venir, yo les recomiendo que vengan con muy ropa de acuerdo al lugar, que se necesita de 3 capas, pantalón necesario, zapatos, pues sean antiderrapantes, aislantes también, muy buenos, y guantes para el frío, porque para pasar un buen rato y no pasar algo de frío, algo, una experiencia muy mala. Bueno, ya lo vieron, y sobre todo pues venir con una gente que sea de confianza, de experiencia, y pues bueno, y que les vaya bien a la gente que vaya a venir. Pues bueno, están amigos, gracias, y pues vamos a ver cómo les va aquí cómo les sigue yendo aquí a Quad y a Kika. Vemos que sigue batallando, la verdad que bueno que ya casi llega. Yo preferí mejor platicar aquí con Erasto, porque eran los nervios de punta. Qué bueno que ya llegó. La postal está muy bonita, pero pues también el riesgo es grande. Pues bueno, seguimos adelante.
creciendo. Después de un buen rato ya de estar allá en la cima. Créanme que para mí, como investigador de la historia, buscador de tesoros y explorador, créanme que este fue mi sueño que siempre quise. Yo siempre dije, como explorador algún día he de estar en la montaña más alta de México. Y el día de hoy lo estoy logrando. Lo que quiero decir con esto es de que nunca se rindan a sus sueños. Se puede lograr a pesar de las, bueno, de todo lo que se pueda atravesar en el camino, de todo lo que llega a ser como un tropiezo, pero si luchamos podemos lograr hacer lo que queremos, llegar hasta donde queremos. Yo recuerdo que una vez mi madre me dijo, tú como buscador de tesoros, ¿qué esperas? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué te va a dejar? Quiero decirles que gracias a este hobby, a este gusto por la búsqueda, por la exploración, pues gracias a Dios, mi trabajo ha sido visto, ha sido llamado a la televisión internacional. Por mi trabajo he tenido grandes amigos, grandes personalidades, a quienes desde este lugar les mando un fraternal abrazo, un cordial saludo. No digo nombre porque no quiero que me falte alguno, pero todos ustedes que me ven, muchas gracias amigos. Y pues hoy lo estoy logrando este sueño, estar en la montaña más alta de México, que es el Citlaltépetl o el volcán Pico de Orizaba. Luchen por sus sueños. Su amigo y servidor, José Aguayo, Jack Detector. Bueno amigos, pues es así como terminamos esta aventura en el volcán Pico de Orizaba. Y para eso quiero presentarles a mis amigos, que es aquí Erasto, quien es nuestro guía, y nuestro buen amigo Quad Chicagua. En Chicagua, que bueno, él viene del Estado de México, él es montañista, rapelista, y pues bueno, platícanos un poco de tu trabajo, amigo Quad. Pues como muchos me conocen, nos encanta lo que son la aventura. O sea, yo me considero un aventurero y todo lo que conlleva. Hacemos escalada en roca, montañismo, aquí con los amigos, pues búsqueda de tesoros y todo lo que tenga que ver aventura, ahí seguramente nos encontrarán. Así es, y el amigo Erasto, que también, bueno, pues ha subido ya varias montañas, es una persona profesional, y pues de hecho aprovecho para invitarlos el día que ustedes requieran una aventura de alta montaña, pues lo contacten a él. Aquí en esta publicación estaré poniendo los datos para poderlo contactar. Y platícanos un poco, amigo Erasto, qué es lo que has hecho. Bueno, pues como dice el amigo, parte ha sido la aventura, el deseo y el anhelo de subir a las cimas, conocer más de lo que es México y de lo que estamos rodeados. Pues así es, amigos, y pues así es como terminamos esta aventura. Pues aquí en este canal, en las redes sociales de José Aguayo Hack Detector, y nos vemos en la próxima aventura. ¡Chicagua!